I was just checking the monitor because we have a really huge World Series ring right here. 2005 World Series champion Jose Contreras also played with the Charlotte Knights. And we are, Ralphie and I, and the Knights are really glad that you're here to celebrate Caballeros with us. So welcome to BB&T Ballpark. Bienvenido al parque de béisbol de los Caballeros de Charlotte. ¿Quién es BB&T? ¿Cómo te sientes estar aquí? No, me siento muy bien. Me siento bien de estar aquí, ver los muchachos jugar. Quiero darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí, de disfrutar de esta noche. I'd really be happy to be here and really be happy to see the guys to play tonight. And I'm so be glad to be part of Caballeros. And Jose, 2005 was such a great pitching staff. You had four players with 10 or more wins. Every little baseball player's dream is to win the World Series. What was that feeling like when you guys beat the Astros? Ganaste el 2005 la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago. Cualquier jugador quisiera ser parte de un equipo como ese, de ganar una Serie Mundial. ¿Cómo te sientes? No, me siento muy contento. Pude jugar por 28 años mi carrera. Jugué 14 años en Cuba. Participé en varios torneos con la selección de Cuba, pero nada se compara con la Serie Mundial del 2005. Ganar la Serie Mundial ha sido lo más grande que me ha pasado en mi carrera. I was playing for 20 years in my career. I played with the national team Cuba, but nothing most, I can say nothing most important to win the World Series, the championship with White Sox 2005. Bernie Williams was here this week, and he talked about going through the minors and getting a chance maybe to interact with fans more than maybe he'd had a chance at the major league level. What was your experience like on your journey to the major leagues? Bueno, Bernie Williams estuvo aquí la semana pasada. Como siempre, ha sido un honor tenerlos a ellos, la experiencia que tuvo con los jugadores. ¿Cómo te sientes de ser parte de ese conjunto de leyendas? ¿Del conjunto de los Yankees? Sí. Bueno, cuando yo llegué de Cuba, me firman los Yankees. Tuve por un contrato de 4 años. Un gran equipo, una gran constelación de estrellas, Yambi, Benny Williams, Soriano, Mariano, Roger Clemens. Pero bueno, ya después en el 2004 me cambiaron para Chicago y fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Conocí a José Guillén, una gran persona, todo el mundo sabe el carácter de Guillén, y con Kenny como general manager en aquel tiempo. Y bueno, gracias a Dios, un equipo muy joven, pero tuvimos juntos como una familia y eso fue lo que nos llevó al triunfo en el 2005. It was great to play with the Yankees, to be part of the big team. However, to pass into White Sox, it was great in my career to know Jose Guillén, to get a championship. Yes. So I think I did a great job with both teams. And being here for the Caballeros, it's a great way to really bridge the cultures, Jose, and it's a great way to maybe introduce baseball to some new fans and to introduce people to baseball and introduce the Latin courage to some folks. And it's a good way to, you know, kind of bridge gaps and make friends. O sea, ¿qué para ti significa venir para acá y poder traer el béisbol, introducir el béisbol a otras personas, enseñar el béisbol y enseñarle a los fanáticos, un nuevo fanático, lo que es la pelota? Sí, como te dije anteriormente, el béisbol es como mi vida. Tengo 48 años ahora, jugué 28 años el béisbol y es lo que trato de enseñarle a mi hijo, a mis hijos, a todos los fanáticos, y por eso le di las gracias de poder estar aquí ahora. Ya yo no puedo jugar como lo hice antes, pero puedo conversar con los jóvenes, tratar de transmitirles mi experiencia y estar cerca de los fanáticos y darle las gracias una vez más a todos los fanáticos del béisbol, especialmente los fanáticos de Chicago por apoyarme durante toda mi carrera. I would feel happy to be here. I think I had to be everything for the baseball. They give me to be my life. I try to teach my son, and now I want to teach the fans and the family everything that I can do for different people. You pitched in some very hitter-friendly ballparks. BB&T Ballpark, certainly you could be in that category. What would you do if you were going to pitch in this ballpark? How would you pitch? ¿Qué harías tú si estuvieras pichando aquí en este tipo de parque? Bueno, cuando yo entré, el año pasado fue la primera vez que vine a este parque. Este es Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de estar en el clubhouse y ver las condiciones del infield. Este parque te motiva a dar lo mejor de uno y tratar de hacer el trabajo que todos los fanáticos esperan de uno. This is a park, that Major League Park, ballpark. That's a beautiful park. And I went here last year. Now, I feel like I want to play tonight. I feel like it's motivation to me to be part of the game tonight. And I'm sure you might want to take a few swings, too, at that. También alguna parte. Buena cuestión. ¿Cómo te sientes tú
de saber que la comunidad latina te recuerda. How do you feel all your fans now they still remember you? Me siento muy contento y muy orgulloso porque quiere decir que no estuvo tan mal mi trabajo. No, en verdad, por eso le doy las gracias de nuevo de venir aquí, ver los fanáticos. Te piden un autógrafo, te piden una foto con alegría y eso a mí me da mucha satisfacción. Y en verdad es lo que trato de enseñarle a los muchachos jóvenes que creo que el respeto al juego y el respeto a los fanáticos es lo más importante. I feel great to be part here. I feel great to sign a autograph for the fans, to be part on the game. And thank you so much for bringing me here tonight. All right. Well, thank you, Rafael. Great job co-hosting here on the pregame show. And Jose Contreras, everybody, 2005 World Series champion, also a former Knight. Glad you are here. Hope you enjoy your time here in Charlotte tonight.